Mis hijos se dedican a trabajar de manera honesta y son honrados, están trabajando. Pues uno es abogado, el otro es politólogo y el otro es maestro. Es profe. No, ellos trabajan bastante. Bueno. Manuel, habla José. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué dices? Pues aquí, mano, chambeando, ¿qué onda? Nada. Oye, nada más para saber, qué onda, si seguía cobrando ahora. Todavía, claro que sí. No, sí, te falta cobrar ya tu último, sí, ajá, sí. Ajá, y y cheque también. El cheque que me iban a dar, ¿no? Ese no sé, a lo mejor ya está también, o sea, porque lo retiros el día No, es que el otro a lo mejor todavía no, ¿eh? ¿Todavía no? No, pero el sueldo sí. Sí, el sueldo sí. ¿Así? Sí, claro. Ah, ok. Ajá. Bien. Oye, ¿tienes mi identificación, no? Sí, la tiene Carmen, te la puedo rescatar. Oye, un favorzote, no seas malo. Si me puedes mandar un mensaje y pasarme el teléfono de Carmen, no lo noté. ¿Vale? Oh, te lo doy si quieres así en la mano. A ver, pero... Imagina, ¿no? ¿No traes tarjeta? A ver, espérame. Porque es que yo soy medio güey para mandar mensajes. A ver, dígame. Es el de Carmen. 50. ¿50? 36. 36. 0000. 0000, es la oficina, ¿no? Pensión. Ajá. 56. ¿50 y qué? 56. Ah, 437. Correcto, si te contesto ahorita, ¿qué, profe? Órale, ahí estamos. Gracias, Manuel, un abrazo. Entonces, ¿ahí tiene tu credencial, eh? Sí, ahí estamos. Órale, sale, ahí estamos. Órale, bye. Mis familiares, todos van a tener que actuar con rectitud. Si no, se va a aplicar la ley. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie.